Vamos a hablar de actualidad de diagnóstico y tratamiento de la fractura de la meseta tibial. Soy el doctor Edgaret Mundo Olvera Hernández. Estamos en el Centro de Ortopedia y Medicina en el Deporte. El profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. <coughs> Hablando de la descripción, las fracturas de meseta tibial son lesiones articulares de amplia presentación clínica y una asociación de lesiones a largo plazo que normalmente se complican. Mencionando un poquito de la anatomía relevante de esta zona, pues vamos a tener aquí el modelo anatómico para poder definir nuestra meseta media, nuestra meseta lateral, nuestras espinas donde se van a insertar los ligamentos cruzados y también el ligamento colateral del perone. Sí, hay que tener en cuenta factores biomecánicos de que la rodilla en flexión Va a poner sobrecarga sobre los cuadrantes posteriores de la meseta. En extensión se van a comprometer los cuadrantes anteriores. Si se asocia un movimiento de traslación, pues se puede llegar a abulsionar las espinas tibiales. De la estabilidad hay que tomar en cuenta que la finalidad del tratamiento de una cirugía de reconstrucción es lograr la uniformidad y la restitución de la movilidad, que el paciente no tenga dolor y que también pueda soportar el peso. Eh, la restitución anatómica pues se va a asociar a mejores resultados de nuestros pacientes. Como antecedente tenemos que teníamos la clasificación desarrollada de Chatzker de 1974 en la cual era bidimensional y posteriormente eh, la, el sistema de la o la clasificó con representaciones alfanuméricas. Sin embargo, pues se limitaban al uso de radiografías en el que pues, teníamos bajo conocimiento de las lesiones asociadas que normalmente no veíamos en, en otros planos. El propósito de, de esto: que hubo una modificación de la clasificación de chasker por Cafuri para clasificar y orientar las lesiones de acuerdo al plano coronal. En esta nueva, hay una nueva vertiente que habla. Sobre un problema importante de la discontinuidad y la integridad del borde que existe al perder la, la estabilidad de la articulación. Clásicamente pues teníamos la Chatsky que se dividía en seis etapas. Desde la 1 hasta la parte 6 del condilo lateral. Eh, simple fractura con una fractura con hundimiento. La tipo 3 un hundimiento. La tipo 4 comprometiendo el condilo medial la 5 comprometiendo a ambos y la 6 cuando existía una disociación y también una fractura de ambos cóndilos. ¿Cuáles son los modificadores que entraron? Bueno, eh, la parte anterior con, representada como una A y una P y la línea del ecuador virtual, eh, que esta es una línea imaginaria que ahorita lo vamos a ver, eh, que va a representar la nueva división de, de las partes de la meseta. Eh, y pues el medial y la lateral como ya lo conocíamos bien eh, tendríamos representado entonces esta nueva clasificación como con una estrella eh, una parte de esta línea en la que involucraría el ligamento colateral medial eh, aquí estaría el ligamento colateral medial aquí estaría la parte principal de esta línea amarilla que se llama el ecuador virtual que es una división de de cuatro partes de nuestra meseta no es una división anatómica sino es una división este pues no es exacta en cuatro partes sino que es una división de acuerdo a las estructuras en esta el triángulo o la figura del triangulito que estaría limitada por el ligamento colateral del peroné se trazaría una línea y esto podría dividir nuestra meseta en la parte anterior y posterior también lo tenemos aquí en la, en la resonancia magnética, en donde tendríamos las estructuras ya señaladas. Entonces se traza una línea y podríamos definir la parte anterior y posterior de nuestra meseta. La nueva denominación habla sobre un nuevo componente que corresponde a la X. Es la orientación del fragmento o la cuña principal que tenemos en este tipo de, de fracturas. Esto es principalmente para reconocer eh, cómo está orientado nuestro fragmento de acuerdo a la meseta en completo entonces tendríamos pues en este ejemplo una Chatsker tipo 1 con una fractura eh, una fractura simple y esta fractura va a estar delimitada por la de la, de la parte anterior y llega hasta la hasta la parte, parte de la parte posterior pero su fragmento principal correspondería a una parte anterior entonces esta chatsker se dividiría gracias a la denominación AX que es este lo que orienta el fragmento tendríamos una chasque tipo 1 por ser de la meseta lateral con un, una orientación se le agregaría la con una orientación anterior poniendo otro ejemplo sería básicamente el mismo trazamos la línea del ecuador y en esta sería definida por la parte posterior tendríamos aquí una una fractura que iría no de la del lado lateral sino del lado medial entonces inmediatamente la clasificaríamos como una tipo 4 está detrás del ecuador entonces sería una tipo posterior por eso las letras P y al final de cuentas pues esta solamente involucraría eh, la parte posterior quedaría como una chatsker 4 tipo P más ejemplos de esto sería una chatsker un poco más compleja cuando ya no sería trazos simples sino trazos multifragmentados en el que tendríamos la parte anterior la parte posterior comprometida y en esta ocasión se pondría como una chatsker tipo 2 a más p porque involucraría a ambos lados de, del ecuador para las fracturas bicondilias se pondrían clasificaciones en este caso una chatsker tipo 5 porque involucraría ambos cóndilos como la clasificación original de Chasker y se agregaría la parte anterolateral o posterolateral eh, al ser la, la primera de, de, en la que se encuentra involucrado como lo podemos ver aquí también en ambas las proyecciones y se agregaría también la posteromedial como en este en este ejemplo entonces al final quedaría como una tipo 5 a l anterolateral más posterolateral más posteromedial eh, otro ejemplo sería con las radiografías o en la, en la que ya se nos representa aquí el tratamiento quirúrgico del que vamos a hablar un poco más adelante pero básicamente sería la misma clasificación de acuerdo a nuestra localización tendríamos entonces una tipo 2 eh, con, que también representa un, un predominio anterior al, ser no, al no ser una fractura de tipo simple sino con un hundimiento que podemos definir aquí gracias a los estudios de imagen de una tomografía entonces podremos evidenciar entonces el hundimiento más preciso eh, finalmente las, la clasificación de la tipo 3 las de hundimiento puro en las que no involucraría el borde de la meseta sino el, el simple impactamiento y pues aquí tendríamos el ejemplo de cómo se vería en la geografía sin embargo pues ya en una resonancia podríamos ver una depresión importante y aquí un ejemplo de la, del tratamiento quirúrgico que lo vamos a ver más adelante que podría ser levantar la superficie articular eh, Finalmente, pues el área, un área de las que también se tiene que tener en cuenta es la esquina posterolateral, que es un área de difícil acceso para la reconstrucción anatómica de las estructuras, ya que puede pues comprometer el área neurovascular. Hay que tener en cuenta, pues, que este tipo de. de que tengamos comprometida esa área va a hacer que en caso de alguna intervención quirúrgica. Tengamos en cuenta estas estructuras. También aquí va a estar la trifurcación de la, de la tibial popitlia, Como lo podríamos ver aquí también en las, en las imágenes, la línea amarilla sería la línea ecuatorial y que sería dividida por anterior, posterior y lateral y medial. Medial y lateral. Entonces, pues los puntos a recordar sería que la clasificación 1, 2 y 3 se refieren a la meseta lateral, la tipo 4 se refiere exclusivamente a la medial, 5 y 6 son las bicondilias y esto es importante porque ya una vez determinando las posiciones del plano de fractura, pues ahora sí podríamos planificar la colocación de una placa siempre paralela al trazo de fractura para tener una mayor estabilidad. Gracias a esto podríamos entonces empezar a planificar de acuerdo a cómo vamos a colocar nuestro material, eh, también nuestro, nuestro abordaje. Finalmente, pues como un algoritmo de, de clasificación podríamos ver que tanto en la parte de radiografías como en la parte de, de una tomografía, pues las proyecciones eh, AP lateral y una, una prueba contracción para poder ver mejor los las lesiones, los mecanismos los cuales causaron la, la lesión, varo, valgo, extensión o no flexión, de acuerdo a los cuadrantes que pudieran haberse lastimado y pues finalmente pudiéndolo clasificar de acuerdo a los seis tipos que ya conocemos, agregándose a la tomografía que tendríamos eh, puesto a las, las vistas de, de esto mismo y que finalmente nos va a ayudar a clasificarlo Tridimensionalmente, como ya lo habíamos mencionado con la clasificación anterior y posterior, eh, y de las bicondilias, de las agregando también la denom denominación de acuerdo a la columna, ya sea la lateral o la medial que estuvieran involucradas. Parte del manejo es comprender que los pasos tienen que seguirse metódicamente, entonces, sería la identificación de los fragmentos que están causando la estabilidad. El segundo es la desimpactación y elevación de la reducción de los fragmentos. El tercero sería rellenarlo con hueso o sustituto para que no se desplace. Y el último, pues una protección con material de osteosíntesis. Restaurar la estabilidad, ya lo habíamos dicho, es un paso más crítico. Y en casos de que una fragmentación severa eh, no sea, bueno, en una, re, una fragmentación causa que no podamos a, a hacer una restitución exacta, eh, entonces deberemos siempre seguir los pasos de los principios de la O para este tipo de fijación. Eh, para la fragmentación sin posibilidad de una restitución anatómica, tenemos que decidir de acuerdo a las prioridades y las prioridades serían que el compartimiento medial de la rodilla lleva más carga que el lateral, entonces va a ser primordial eh, pues la meseta tibial, Medial, vamos a tener que restituirla priorizándola sobre la, sobre la otra meseta. ¿Por qué? Porque tanto requiere mayor fuerza para fracturarse y por ello lleva en la clasificación de, de Chatzker, pues lleva un número más, más grande que lo causó una lesión más inestable. Eh, para priorización, como ya lo habíamos dicho, los desplazamientos posteromediales no se van a tolerar, sin embargo, los desplazamientos posterolaterales. Eh, se toleran un poco más cuando se conserva el menisco lateral y el eje mecánico de la rodilla no se afectó esto es muy importante cuando el eje no se ha afectado como lo podemos ver aquí en, una, en, una, en un ejemplo pues en la que los dos estarían comprometidos sin embargo pues el compromiso articular de la parte medial este predominaría sobre la parte lateral en de que como ya lo dijimos pues estaría todavía cubierto por el menisco sobre todo por, por poder enfocarnos a restituir principalmente esta zona. Eh, resta, la estabilidad de la articulación principalmente nos va a ayudar a que eh, los espacios, al reducirlos, eh, se, llene, se vuelvan a, a, a cerrar y vuelvan a formar ahí una consolidación. Y los espacios en los que no podamos eh, hacer una... Una restitución exacta o anatómica, pues se van a llenar de callos durante la cicatrización. Eh, esto va a provocar, en el caso de una, un compromiso de la esquina posterolateral, eh, una, in, una inestabilidad rotacional en este tipo de, de fracturas, como lo podemos ver aquí en, en las imágenes, y posteriormente las opciones de tratamiento quirúrgico, que serían las restituciones con una placa, en este ejemplo tercio de caña, de manera horizontal para poder este, elevar a través de un túnel y posteriormente protegerla. En las fracturas que se asocian a depresiones puras, eh, también tendríamos las, las opciones de túneles y fijación con, con tornillos en el que buscarían el mismo principio para poder restaurar anatómicamente la, la fractura es de gran importancia pues el planificar el tratamiento nos ayuda a, a conocer, el, bueno, conocer el mecanismo de lesión nos va a ayudar a tener un mejor tratamiento entonces como una recomendación es la, la resonancia magnética ¿para qué? Para los, sobre todo para los tipos 4, 5 y 6 que son los que se definen como una fractura luxación en las que nosotros pensamos o esperamos que las lesiones que hayan causado esto sean lesiones de mayor energía. Además de que vamos a poder aquí ver lesiones de la sinovial, del cartílago o lesiones de, de ligamentos y meniscos. Eh, esta sería la primera parte de nuestra plática. Posteriormente hablaríamos en nuestra segunda parte sobre la decisión de los, del tratamiento de, de las fracturas de la meseta tibial lo veríamos también parte de, de cómo vamos a definir nuestra fractura y de acuerdo a nuestra fractura los posibles abordajes que nos podrían ayudar entonces a, a utilizar en este tipo de, de pacientes.